Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y Food Champions. Vamos a comenzar con la cuenta de Edu. Vamos a abrirle sus player picks y sus sobrecitos a ver qué le toca. De ahí vamos a ir a mi cuenta. Comenzamos con sus player picks. Es League One, así que pueden salir cosas muy, muy top. Aquí, evidentemente, es Di María. Di María es lo mejor. Y es una muy buena carta. Y realmente, yo años anteriores lo usé Di María. Tots, creo que hace 2 años salió Tots también. Lo utilicé y era buena carta. Uf, aquí sí es un poco más F. La verdad, todos estos son F. Todos son F. Witchcraft Fonte por media, pero la verdad, todos esos son F. Así que bueno, gente, estos son los rojitos de Edu. Vamos a abrir esos packs. Si se le toca algo, se los dejo. Y si no, vamos a mi cuenta principal. Caminante, gente, caminante. En el penúltimo pack de la cuenta de Edu es Tots. ¿Francés? ¡Ay! ¡Ay! No es Tots. Me cagué, gente. Pensé que era Mbappé. Ay, la troleada en HD. Lenglet, media 85, caminante de la Champions. ¿Por qué los de la Champions son azules? Siempre confunden, deberían ser los rojos, no sé. Pero bueno, este buen pack, vean, buenas medias. Aquí buenas medias, son vendibles. Así que vamos al último pack de la cuenta de Edu. Si no salen nada, nos vemos en mi cuenta. Bueno, gente, ya estamos aquí en mi cuenta principal. Tenemos un pack Ultimate para abrir. Igual forma vamos a abrir nuestras recompensitas aquí de Oro 2. Oye, Gordo, no pude terminar la semana tan bien jugando los partidos, así que está bien para mí. Uf, Marquinhos, brutal, Marquinhos, brutal, lo firmo, lo firmaba desde toda la vida. Firmadísimo este Marquinhos. Muy buena carta, ya la probé, le traje review. Es buen central. Uy, aquí André. Me va a quedar con Orsic. Me parece mejor revulsivo Orsic. Estilo Chucky Lozano, aunque creo que no tiene 4 skills. No, pero es usable, ¿no? Bueno, rojitos en teoría. La verdad son buenas cartas. Y pues vamos a abrir los packs a ver si nos toca algo transferible. Caminante, gente, caminante. Es oro normal, caminante. Alemán. Matt Hummels. ¡Buah! Algo F este caminante. Hummelcito caminante, pero algo F. Igual, gente, vamos a grabar ya esto de corrido. Porque de aquí vamos a abrir el pack Ultimate a ver qué nos toca. Hay 2 equipos de Tots. El de resto del mundo y el de la MLS. Más aparte los Tots League One. O sea, hay bastantes Tots. Yo creo que en un pack Ultimate nos debería de tocar por lo menos un Tots. Espero que sea un Tots caro. Hay Tots que están arriba de medio millón de monedas, bastantes. Entonces vamos a abrirlo, gente. No, los invito también, si es la primera vez que ves uno de mis videos, a que te suscribas al canal. A que dejes tu me gusta y compartas este tipo de videos para llegar a más gente. Vayan a ver todas las reviews que les traje a lo largo de la semana de bastantes jugadores de League On. También me gustaría muchísimo si me pudieran apoyar siguiéndome en mi descripción, en mi Twitter, en mi Instagram y en mi Twitch. En Instagram les subo por normal mis... como contenido que no puedo subir a YouTube, lo subo ahí, lo subo tier list de mi opinión de todos los tots, prácticamente de todas las ligas, todos los equipos que salen. Y en Twitter pues estoy más en comunicación con ustedes, ¿no? Así que es importante que me sigan. Así que bueno, gente, vamos a esperarnos con este pack Ultimate a ver qué nos toca. Espero que sea algo interesante, ¿no? Un caminante no estaría mal. No. No. Ay, no. Segunda semana consecutiva que el pack Ultimate es una basura. ¿Alguien me puede explicar esto? Es un pack Ultimate. Te esfuerzas jugando. Juegas Rivals. Que es horrible jugar Rivals. Para que a lo mejor sea un Saúl. Terrible. Terrible. Bueno, gente, con esto nos despedimos y hasta la próxima. We'll be right back.